Puente abre fuego contra Page y lo sitúa en el extrarradio del PSOE. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde. Hoy es miércoles 24 de enero de 2024. Fuego cruzado en el PSOE a raíz de las enmiendas que incluyen el terrorismo entre los delitos que podrán ser beneficiarios de la ley de amnistía. En la mañana de este miércoles, el barón manchego Emiliano García Page ha arremetido contra el gobierno por situarse en el extrarradio de la Constitución y relativizar el terrorismo, ha dicho. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha respondido directamente a la pregunta de los medios de comunicación sobre si el PSOE se ha situado o no en el extrarradio, asegurando que él cree que quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page. Nosotros estamos en el centro de la Constitución, ha aseverado. Por otro lado, este miércoles te contamos que Moncloa asume las tesis de Junts y presiona al juez Manuel García Castellón. El gobierno aguanta el pulso y redobla la apuesta por la amnistía frente a las presiones que cree recibir el del Poder Judicial. Hoy, además, publicamos que el Ministerio del Interior filtró a Bildu datos confidenciales sobre presos y víctimas de ETA. Las intervenciones telefónicas revelan el trato preferente de instituciones penitenciarias con la izquierda abertzale, y así lo acredita el sumario que instruye el juez García Castellón en la Audiencia Nacional. Para terminar, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles en León el compromiso de su partido para impulsar una EBAU, es decir, una prueba de selectividad, común en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración en las comunidades autónomas en las que gobierna, y ha precisado que espera que pueda aplicarse a partir del próximo curso. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias en theobjective.com. Volvemos mañana.